Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en un nuevo video de Casi Pesca Aventura CL. Hoy día venimos a presentar nuestro rifle y a hacer una agrupación con algunos postones. En mi caso, mi preferido es el JSB, el de 15.89 grains. El que mejor me anda en mi rifle, he probado varios postones y el que mejor me anda. Así que vamos a hacer una agrupación con este postón y con algunos más. Y en el mío, que es el PR900W, le compré este que me gusta, en realidad lo he ocupado hartas veces y anda bien en el PR900. También vamos a probar un postón nuevo que nos pasó la armería que nos auspicia. Este, el Apollo Domet de 15 grains. Así es. Así que vamos a probar cómo anda. En relación precio están en este orden. Este va primero, después va el Crossman y el Apollo finalmente. El Apollo vale... es muy barato. Sí, en realidad, sí. Es muy barato, es mucho más barato que el JSB e incluso más barato que el Crossman. Así que vamos a ver cómo nos va. Hoy día vamos a probar el Hudson Flash y el PR900W. Así que espero que les guste el video, chiquillos. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir si es que tienen algún amigo que tenga estos rifles o que tenga dudas de postones. Nos vemos en la agrupación, chiquillos. Ya amigos, estamos en posición con el Hudson Flash, mi rifle, el que ocupo yo personalmente, el que tengo. Voy a probar los postones JSB 1589. Voy a hacer una agrupación con estos, que son mis postones favoritos, los que, bueno, de todos los que yo he probado, el que mejor me han dado en el rifle. Vamos con el JSB, vamos a ver cómo nos va. 5 tiros. Ya amigos, ahí estamos con la agrupación de JSB. Ya amigos, tenemos lista la agrupación de JSB. Ahora vamos a probar el Crossman en sus 5 disparos de 14.3 grains. El Hollow Point, un postón bastante conocido, mucha gente usa. Y lo vamos a probar ahora cómo andan, 30-32 metros. Ya amigos, ahí están los 5 tiros del Crossman Premier, así que vamos a ir a ver cómo nos fue. Ya amigos, tenemos lista la agrupación tanto de JSB como de los Crossman Premier. Y ahora vamos a probar el Apollo, vamos a ver cómo anda, un nuevo postor que, bueno, está hace tiempo en el mercado, a nuestro auspiciador le llegó hace poco, casi el calor me nos pasó. Son mucho más baratos que los JSB y que los Premier, así que vamos a ver si es que vale la pena estos postones. Son de 15 grains. Y vamos a ver cómo anda. También son Hollow Point.
Ya, amigo, ahí están los 5 tiros de Apolo. Ahora vamos a proceder a comparar cada una de las agrupaciones. Ya, amigos, terminamos la agrupación. Los 3 tipos de postones hoy día que utilizamos fueron el JSB, el de 15.89, el que más me gusta a mí personalmente para usar en mi rifle. Luego agrupamos con el Premier y con el Apolo finalmente. Bien, la agrupación, si la pueden ver acá, una moneda de 10 pesos, de 100 pesos, perdón, taparía todos los hoyitos del JSB. Bastante bien. Hay que considerar que esta agrupación se hizo bajo las mismas condiciones, a ratos corría bastante viento, pero bueno, trabajaron los 3 postones en las mismas condiciones. El JSB a mí en realidad nunca me ha decepcionado, encuentro que es un postón súper letal para cacería. En la noche lo ocupamos mucho, cuando se podía salir de noche, y bueno, es mi postón favorito. A continuación tenemos otro que es de los más comunes, que podemos tener también, es el Premier, el Crossman Premier de 14.3 grains, hollow point. Acá en mi rifle, en el Hudson Flash, no anduvo tan bien que digamos, ya que hay un grupo que está más o menos arriba. Una moneda de 50 pesos igual a 30-35 metros no está tan mal, pero no es lo mejor que hay en cuanto a precisión. Así que ahí tenemos el Premier. Y acá finalmente tenemos el Apollo Domet de 15 grains, hollow point también. Y acá una moneda de 10, amigo, alcanza a tocar todos los orificios. Así que, bueno, mi conclusión, obviamente los que anduvieron mejor fueron estos dos, el JSB y el Apollo. La gran diferencia acá es el precio. El precio es incomparable. Una caja de 500 postones, perdón, de JSB vale alrededor de los 15 mil pesos, y una de 500, acá hay 250, pero una de 500 de Apolo en la armería que nos pisa nosotros, Casi Pesca Los Olmos, está a 6 mil pesos, para que vean la diferencia. Y si vamos a las agrupaciones, es bastante poca la diferencia. Yo me atrevería a decir que ambos andan bastante parejo, bastante parejo. Así que esas son mis conclusiones. Este es mi rifle, el rifle que ocupo yo, y bueno, voy a tener que pensar ahora si ocupo el JSB o el Apollo. Así que eso. Bueno, ahora me tocó a mí. Ahora vamos a hacer la agrupación con estos 3 postones. Yo ocupo siempre este, el Crossman Premier Hollow Point de 14.3 gramos, y anda bien en el PR900. También vamos a usar el JSB de 15.89 grains, y también el Apollo Domet que nos pasó nuestra armería que nos auspicia. Así que ahora vamos a proceder a hacer la agrupación con esto, los Crossman Premier Hollow Point. Vamos. Reiterar que estamos haciendo una agrupación y no una calibración, así que solamente vamos a estar viendo dónde pega el postón y eso. Bueno, ahora vamos a hacer la agrupación con el JSB de 15.89.
Bueno, ahora vamos a hacer la agrupación con estos postones que nos pasó la Almería Casi Pesca Los Olmos, solo Apolo Domec de 15, así que vamos a ver cómo agrupan. Bueno, ya vamos a terminar con esta agrupación, así que vamos a ver el resultado. Bueno amigos, acabamos de terminar la agrupación de estos tres postones y bueno, vamos a ver el resultado que tuvieron. Bueno, el resultado de estos postones fue el Crossmark Premier de Hollow Point. Se comportó más o menos bien, pero no tapa todos los postones, solamente tapa 4 en una moneda de 50 pesos. No sé si fue por el viento, pero tapó 4 postones. Aquí en el Apolo Domec los tapa todos en una moneda de 10 pesos. Para que vean, los tapa todos. Y aquí en el JCB, el de 1589. También los tapa todos en una moneda de 100 pesos. Los tapa por completo. Una moneda de 100 pesos. Y bueno, me gustaron los tres postones, pero me quedaría más por el tema de economía, el tema también de precisión, el Apolo 2. También optaría por este, pero no me gustó la agrupación, aunque en verdad se comportaba bien en las cacerías anteriormente cuando salía con el PR900, pero ahora no sé si fue el viento que no agrupó muy bien. También optaría por este, pero en verdad es muy elevado el precio y en verdad es letal este postón, pero su precio es muy elevado, pero yo optaría por este, el Apolo Domec de 15 grains. Así que espero que les haya gustado este video. Compártanlo con sus amigos, denle me gusta, suscríbanse, no cuesta nada, porque a nosotros nos ayuda y para que nosotros podamos llevar más videos a ustedes, para que se entretengan, para que vean qué postón comprar y qué rifle comprar. Bueno, espero que les haya gustado, así que chau.